Del bosque al desierto. Nos encontramos en Bárdenas Reales. Más concretamente en la Bárdena Blanca. Nos vamos a hacer una ruta en bici alrededor de ella para enseñaros un poquito todo. Pero antes de nada queremos deciros que una suscriptora nos mandó este vídeo explicándonoslo todo. Así que aquí la dejamos. Gente, aquí retransmitiendo desde Bárdenas el Real para Rutas Perras. Nos encontramos muy cerquita de Tudela, que es una ciudad que está a unos 300 kilómetros de Madrid, chiquitita, pero muy cuca. Eso sí, está de moda, así que si vais, tened en cuenta que los hospedajes no son muy baratos, que digamos, y que suelen estar bastante llenos para ir a última hora. ¿Qué tal vas, Nano? Bien. La verdad que, joder, hace fresquito, son las 8:25 de la mañana y súper bien. ¿Y más o menos cuántos kilómetros llevamos ya? 10, 12, por ahí más o menos. Muy bien, pues a seguir. Bueno, chicos, esto que vamos a pasar justo ahora es una base militar americana que hay aquí en medio del desierto de Navarra y que, bueno, es un poco polémica. Se hace una manifestación todos los años en contra de que estén aquí. Lo quieren quitar, la gente quiere que lo quiten de aquí porque hacen prácticas de tiro. Y pues bueno, pues al fin y al cabo, la verdad que destrozar un paisaje así, mirad, aquí la tenemos. Hello, my friend. Hello. Hola, mijo, pues. Vamos aquí, que hemos hecho una paradita en Villa Zapata. Está acá en medio del sendero, pues. Y como veis, tenemos frutica. ¿Vale? Frutica, son melocotones o ciruelas, no lo sabemos muy bien. Y entonces, pues, acá está. Acá está Cristi, está preparando unos bocadillitos para comer acá y nada, en Villa Zapata. Hemos parado en este sitio a tomar un tentempié porque la verdad que ya llevamos 30 kilómetros pedalados y se va notando. Y bueno, creemos que ya nos queda como que hemos hecho 3/4. Pues enseguida, chicos. Ha sido una verdadera pasada haber hecho todo este camino en bici. La verdad que estamos súper orgullosos. Y bueno, como siempre, chicos, os recomendamos venir prontito porque mirar a primera hora de la mañana cómo estábamos, mirar cómo estamos ahora. Hay mucha más gente, hace un calor horroroso. Un poco más peligrosillo ir con la bici, con tanto coche, tanta moto, pero bueno, van con cuidado la gente, la verdad, todo hay que decirlo. Y nada, dar las gracias también a la suscriptora que nos ha recomendado venir a este lugar. Si queréis, alguno de vosotros y vosotras, mandarnos un vídeo, podéis mandárnoslo al correo de rutasperras@gmail.com. Y nada, chicos, como siempre ha sido un placer. Un placer. Si os ha gustado, darle like. Y suscribiros al canal. ¡Chao! ¡Ey, ey, 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 ey! Un momento. Si vuestro coche, después de un viaje, termina así, el paragolpes así, los laterales así, y la parte de atrás así, significa que habéis hecho un buen trabajo.